A don Jacinto Benavente le gustaba la calle como buen observador. Recorría principalmente el Madrid popular y castizo, tal vez por encontrar tipos y ambiente para sus comedias, aunque en sus obras rara vez utilizara a personajes con los cuales se puede encontrar uno en la calle. No presume de tan gloriosa estirpe esta farsa que, por curiosidad de su espíritu inquieto, os presenta un poeta de ahora. Es una farsa guiñolesca de asunto disparatado sin realidad alguna. Yo creo que es el dramaturgo que cambió todo el teatro español del siglo XX. Él, cuando se inicia en el teatro, hay que tener en cuenta que entonces estaba el teatro de Echegaray, un teatro grandilocuente, ese teatro espectacular en cierto sentido, incluso por el diálogo que tenía. Estaba el género chico, que era lo contrario, que se iba a términos muy populares. Estaba incluso ese teatro psicológico de Galdós, que venía para cierto público, le venía muy superior a su inteligencia o a su forma de ver el teatro. Entonces Benavente intenta un teatro que compagine todos estos aspectos, es decir, que sea un teatro mucho más sencillo. En algunos momentos se le tildó de sermoneo, de que era un teatro tipo sermón, pero indudablemente supo compaginar nuevas formas de teatro. Es más, yo diría que es el que abrió la puerta para después Valle Inclán y podríamos llegar hasta Lorca, porque él fue el primer autor que consideró ciertas formas teatrales que hasta entonces no tenían consideración, desde el mimo a la comedia del arte, a la farsa.